Buenos días, maestro. ¿Qué tal? Buenos días. Ahorita empezamos. Buenas, Jimena. Buenos días, maestro. Buenos días. Ahorita empezamos.
Muy bien, vamos a empezar, por favor. Jorge. Presente. Mario. Aisha. Presente. Dana. Presente. Tristán. Ok, César. Presente. Carla. Jared. Presente. Carolina. Presente. Alexandra. Presente. Anaí. Ok, Anaí. Presente. José Elías. Presente. Jimena. Presente. Eva. Fátima. Ariel. Presente. Presente. Buenos días, maestro. Buenos días, Araceli. Presente. Carlos Andrés. Presente, maestro. Ok, muy bien. Bueno, muchachos, vamos a empezar. Por ahora ya terminamos con lo más importante de todo lo que tiene que ver con el tema de las aves y pues ya necesitamos iniciar con un tema nuevo. Ok. Es un tema muy sencillo, pero es el siguiente grupo de animales que vamos a estudiar, que son los peces, ¿ok? A diferencia de las aves, los peces tienen divisiones y clasificaciones taxonómicas un poquito diferentes al resto, ¿ok? Porque se dividen de acuerdo al tipo de tejido óseo que tengan, si es un pez cartilaginoso, si es un pez óseo, y pues se divide dependiendo si, por ejemplo, los peces cartilaginosos son aquellos que son como los tiburones, las mantarrayas y los peces óseos. Son los peces que normalmente encontramos, por ejemplo, los que se utilizan mucho para la cuestión alimentaria, el clásico pececillo, ¿no? Entonces tienen diferentes formas de tejido, de recubrimiento de piel, la forma de piel, de tejido conectivo y también de tejidos internos y de forma de comunicación. Por eso es que se dividen en esos dos grandes grupos. Pues antes de que veamos el tema, vamos a tener una actividad, ya saben. Entonces, yo sé que les ¿En encanta, así es. Entonces, apenas tenemos dos hadas en esta clase, dos nada más, que aunque no han sido calificadas, son poquitas y necesitamos avanzar un poquito en puntos. Entonces, vamos a tener una actividad más para que nosotros nos empecemos a relacionar directamente con el grupo de los peces, ¿ok? Igualito que como hicieron con las aves, ¿ok? Ese esquema de las aves es lo mismo que van a hacer, pero para los peces, ¿ok? Tienen que buscar los diferentes grupos de peces y poner sus características y pues una imagen representativa de cada grupo, ¿ok? Les digo, las dos grandes divisiones que tienen los peces se dividen en peces óseos. Y cartilaginosos, ¿ok? Ya de ahí se dividen en diferentes grupos que necesito que ustedes investiguen, ¿ok? De todas maneras, les voy a compartir rápidamente. Una imagen. De más o menos cómo es que están divididos los peces, ¿ok? Pero es una división muy pequeña, ustedes tienen que buscar cuáles son los demás que hacen falta, ¿ok? Pues se los voy a compartir. A ver si lo logran ver, ojalá no salga chiquito. Pero pues es una de las divisiones así más sencillitas, pero solo está dividida en peces óseos y cartilaginosos. Y quiero que ustedes investiguen los demás, ¿ok? No sé si lo logran ver. Está un poco chiquitín. Pero bueno, ahí está. Es más o menos lo que ustedes tienen que hacer. Lo pueden hacer así como un cuadro sinóptico o lo pueden hacer como un mapa conceptual. Entonces son los peces. Ponemos las principales características del grupo de los peces y luego abrimos la división. Tenemos peces óseos y tenemos peces cartilaginosos, ¿ok? Ya en los peces óseos se abren diferentes grupos de peces y en los peces cartilaginosos también. Pues quiero que ustedes completen ese cuadro con los grupos de peces óseos, de peces cartilaginosos, sus características muy breves
y, y una imagen de ejemplo de cada uno de esos grupos. Obviamente no olvidar la parte de los datos y la parte de las referencias, ¿ok? Pero es básicamente lo que han hecho igual con las aves, solo que con los peces, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda o algo que quiera preguntar, muchachos? ¿De qué era el cuadro sinóptico? ¿Cómo? ¿De qué era el cuadro sinóptico? ¿Cómo que de qué era? Pues de los peces. No se puso atención. Sí, pero es que como se cortó, no entendí qué tiene que llevar. Ah, pues tienes que hacer así como el que hiciste de las aves, pero de los peces, ¿ok? Divides a los peces en óseos y cartilaginosos y pones la división de peces óseos y las divisiones de peces cartilaginosos, los grupos de cada uno. Tienes que poner las características de cada grupo, igual de los peces en general, y una imagen de ejemplo de cada uno. Es un esquema de la división de cómo están los peces. Así como hiciste de las aves, pero con los peces. ¿Ok? ¿Qué pasó, Alexandra? ¿Yo? No dije nada. Escuché que hablaste, pero no sé qué dijiste. O si preguntaste. Ay, que no está prestando atención. Ah, eso me figuré. Ya empecé a hacer hasta mi título, maestro, para hacer... Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos? Nada, bueno. Yo sí, profe, ¿me escucha? Dime, sí, claro. En la parte de los peces óseos, ¿se divide ahí en otros tipos? O nada sí, más. Claro, por eso les digo que ustedes tienen que investigar eso. O sea, los peces óseos tienen una división y los peces cartilaginosos también. Entonces necesito que ustedes completen el cuadro con esos grupos que hacen falta, las principales características de cada uno, de 2 a 3 características para que no les ocupe mucho. Y y pues obviamente la imagen representativa, ¿ok? Así del pez que ustedes están representando. Dentro de los peces cartilaginosos están los osteíctios, los condrictios. Ahí van a haber varios grupos que forman a los cartilaginosos, donde están los tiburones y las mantarrayas. Y en los peces óseos, pues ya son los peces más comunes, ¿no? El arenque, el salmón, el mero, todos esos que nos comemos. ¿Okay? ¿Alguna otra duda, muchachos? Sé que a lo mejor van a tener dudas mientras están haciendo su cuadro, pero pues ya saben que no nos desconectamos y por favor, si pueden ustedes mostrarme una banda o algo para que yo los vaya apoyando, pues estaría bien, ¿ok? Para que yo les vaya diciendo, pero ya saben, es como el de las aves, solo que es para la división de los peces. Maestro, en el de los óseos me pareció que se dividen en 2 y uno de ellos se divide en 3 y el otro en 2. ¿Está bien eso? A ver, dime cuáles son. A ver, ¿por qué? Se dividen en actinopterigi, ese es de los óseos, ¿no? Ajá, sí. Y ese se divide en 3, que es con 2 treos. Holosteos y telosteos. Okay. Y el otro es sarcopterigi. A eso. Y se divide en 2, que es actinistos y diptongos. Excelente. ¿Y los cartilaginosos se dividen en? Ay, yo no lo he buscado más, espere. Ok, Jimena, está bien. Es justamente lo que nos dijo Alexandra. Los cartilaginosos van a ver que se dividen en osteíctios, condrictios, ¿ok? Ahí ustedes lo van a ver, son parte de los grupos. Pues ya les subí en el Classroom la tarea. Por favor, muchachos, cualquier duda, avísenme. Estoy con ustedes, por favor.
Maestro, ¿está allí? Sí, dime.